Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, seguimos con los diarios de desarrollo del Parche 1.10 y en el día de hoy no nos presentan más novedades de Battle for the Bosphorus. No, esto que vamos a ver hoy no es de la nueva expansión, ¿vale? Es del parche y es contenido mejorado de la expansión de Death or Dishonored, que de forma gratuita, pues van a mejorar. Y todos aquellos que tengamos Death or Dishonored, pues vamos a ver cómo los árboles, como tanto Rumanía como Yugoslavia, son mejorados. Y me ha sorprendido gratamente, lo comentaba esta mañana por Twitter, porque no se han dedicado simplemente a meter nuevos árboles de focos, sino que también han aprovechado para introducir algunas de las mecánicas nuevas que hemos visto con este nuevo DLC, con Battle for the Bosphorus. Pero son las mecánicas pues que se introdujeron con la Resistance, ¿no? O sea que, como digo todo esto, si ya tenéis Death or Dishonored, va a ser gratuito. Si no tenéis Death or Dishonored, pues quizá ahora sea un DLC más interesante de hacerse con él, dado que pues va a ser mejor el contenido que tiene a partir de ahora, ¿vale? Deciros también que todos los días voy a intentar streamear un ratito en Twitch, y entre los suscriptores sorteo cada mes un DLC por el valor de unos 20 euros, podéis elegir el que queráis, si ganáis. Así que echadle un vistazo a los streamings de Twitch, twitch.tv/TraxiumParadox, nada más, nos vemos por allí. Vamos a comenzar con el diario de desarrollo. Dicen que todo esto estará, por supuesto, disponible para aquellos que ya tienen en su propiedad Death or Dishonored y no se desbloquea comprando Battle for the Bosphorus, ¿vale? En fin, en primer lugar nos presentan el árbol de foco mejorado de Yugoslavia. Ya lo estuvimos viendo en el vídeo de presentación de la expansión, que os dije que se había filtrado en Steam y esas cosas. En principio no es muy distinto, simplemente hay algunos nuevos focos en la parte política del árbol, y yo no destacaría mucho los cambios del árbol de focos como algo principal, ¿vale? Dice cuando se unió el desarrollador que nos narra este diario de desarrollo, cuando se unió a tiempo completo en este proyecto, le dieron un montón de quejas comunes de la comunidad relacionadas con el DLC de Death or Dishonored, ¿no? Muchas de estas cosas eran triviales, pero la mayoría de estas quejas eran de Yugoslavia, que parecía que no tenía mucho que ver con el resto de los países del juego, en el sentido de que, pues, hay países mucho más modernos en el juego, en el sentido mecánico, y tendrían que mejorarlo, ¿vale? No está a la altura de la escala de otros reworks que hemos visto hasta el momento, pero bueno, los primeros cambios se hicieron durante su tiempo libre, así que no quería motivarse demasiado con estos cambios que van a recibir ambos países, ¿vale? Pero bueno, al final encontró bastante tiempo y ha decidido mejorar Yugoslavia para darle a los jugadores más opciones para explorar tanto la historia como la historia alternativa. Me alegro, por un lado, porque, seamos sinceros, tanto Rumanía, bueno, todos los países de Death or Dishonored con el nuevo DLC se quedaron un poco ridículos, ¿no? Esto no es la panacea, no es que vayan a ser la leche ahora, pero al menos no van a ser tan distantes de los nuevos países, ¿no? No van a ser tan distintos de Bulgaria, de Turquía, de Grecia. Que vemos algunos árboles de misiones, algunos focos nuevos. Consejo de Defensa Federal, formar la República Federal, invitar a Grecia. Iniciativa Panbalcánica, yo supongo que esta es similar a la que hacían con Turquía, que estuvimos viendo en el vídeo de Turquía. Por cierto, echarle un vistazo al vídeo de Turquía. Lo haré también con el de Bulgaria, pero bueno. Empecemos con los focos comunistas, donde hemos visto pocos cambios, pero por mucho tiempo Yugoslavia tenía la posibilidad de crear su propia facción. Bulgaria y Albania, pero las probabilidades de estas naciones de convertirse en comunistas son demasiado comunes, así que ahora Yugoslavia tendrá acceso a una serie de decisiones para apoyar continuamente un alzamiento campesino tanto en Bulgaria como Albania, creando una vía viable de conseguir crear el Congreso de los Trabajadores Paneslávicos. ¿Vale? Pues creamos una facción con Bulgaria, con Yugoslavia, esto es nuevo, como veis. Podemos hacer propaganda comunista en Bulgaria, mola. Una vez lo hagamos, Yugoslavia ganaría acceso a un nuevo set de focos para su facción, reorganizándose en el Congreso de los Trabajadores Panbalcánicos. Rumanía, Turquía, Grecia y Hungría son todos países objetivos válidos para estos alzamientos campesinos. Y si quieres ver los Balcanes dominados de púrpura,
Tito ahora tiene las herramientas para hacerlo. Qué chulo, ¿eh? Qué guapo, tío. Bueno, como veis, esto es donde digo que es interesante, ¿no? No tanto los nuevos focos, sino pues esto, que haya mecánicas de interacción con otros países nuevos, por ejemplo, es algo muy bienvenido y que desde luego no estaba tan presente en Death or Dishonored. Bueno, también han cambiado un poquito los focos monárquicos y las decisiones que lo impregnaban, porque estaba muy claro que había unas decisiones buenas y otras malas, y ahora quieren pues darle un poco pues más gracia a la toma de decisiones, que no sean todos pues o buenos o malos. Han optado por un diseño de escalera, un poco, pero con este nuevo árbol querían crear algo, pues eso, que tuvieses más opciones de tomar elecciones, ¿no? Estáis viendo aquí el árbol de la izquierda, pues la parte política comparada con la derecha. Ya veis que prácticamente no hay color, o sea, es mucho, mucho más gorda. Y eso mola, ¿no? Al mismo comienzo del árbol de focos, Yugoslavia tiene una elección de perseguir o bien la evolución o bien un gobierno autolimitado. La evolución es básicamente el antiguo diseño de Yugoslavia, donde intentabas detener el nacionalismo en tu país por cualquier medio que pudieras intentarlo, ¿no? Aquí vemos efectivamente el camino de evolución y el camino de autogobierno. Primero estableceríamos el Banato de Croacia. Estableceríamos el Banato de Croacia y esto ya no hace que Croacia sea un estado títere, sino que a Yugoslavia le dará una versión temporal de la oposición croata, pero elegir aplastar a los Utsese ahora es un proceso mucho más relacionado con el país y resultará en un nacionalismo croata siendo eliminado. Aplastar a los Utsese es una serie de decisiones relacionadas con dos misiones. La primera misión hará que los Utsese se alcen en una guerra de independencia y los otros intentarán detenerles pacíficamente. Los jugadores tendrán acceso a un número de decisiones para o bien ralentizar el alzamiento o acelerarlo con la eliminación pacífica de los Ustase. Y bueno, conseguirían así mantener a Yugoslavia de una sola pieza. Vale, o sea que ya veis que hay tensiones internas. Es que esto es lo que introduce o lo que se ha centrado mucho Battle for the Bosphorus con mecánicas de la Resistance, como digo, del parche 1.8, si no me equivoco. Que son en esos conflictos internos que son muy útiles para representar los Balcanes, ¿no? Así que ya veíamos cómo estos conflictos estaban presentes en Grecia, Bulgaria y Turquía, pues ahora de paso también tratan de reworkear cómo estaban presentes en Rumanía y en Yugoslavia, pues para que tengan más gracia. Y en este caso, pues ya veis que Yugoslavia, pues en este sentido pueden hacer injerencia en otros países y también lidiar un poco en el propio, ¿no? Para conseguir crear esta confederación propia. Los dos siguientes focos, Yugoslavia tiene la opción de pacificar a Italia y a Bulgaria mientras intentan remover permanentemente sus problemas. Los antiguos focos siguen haciendo lo que hacían hasta ahora, pero ahora el espíritu negativo que ganamos solo dura unos pocos años. Pero ceder en los territorios de estos poderes ahora nos dará un incremento de opinión bastante importante mientras termina eliminando el espíritu completamente. En este caso podemos ceder Macedonia a Bulgaria y nos dará un montonazo de opinión. 50 opinión es una barbaridad, casi nunca dan 50 de opinión en los árboles de misiones, de focos, perdón. Suelen dar 25, 15, 50 es una locura que den tanto. Esto está bugueado. No se ven los nuevos... aquí, vale. Ahora es un buen momento como cualquiera para traeros los nuevos estados de Bulgaria, de Yugoslavia, perdón, por hechos. Mola, hay bastantes estados nuevos. El objetivo de este rework era facilitar tanto las fronteras balcánicas modernas, así como nuevos países liberables y zonas históricas de ocupación. Pero en vez de hacer todo ese trabajo para mantener la unión, Yugoslavia ahora puede elegir conseguir el autogobierno en sus partes constituyentes, permanentemente eliminando los espíritus nacionales negativos y los costes de perder todos sus territorios salvo Serbia. A través de este camino, Yugoslavia puede elegir exactamente cómo puede disolverse
dando a los dos Banovinas de Croacia independencia individual o juntarlos en uno. ¿Debería el territorio en disputa de Botjovina ser fortificado contra los húngaros? Pero eso no lo verían como un acto de tranquilizador. ¿O simplemente deberíamos darles autogobierno? Este sistema ahora nos da un poco más de lección de cómo de caótico queremos que sean los Balcanes. Bueno, esto es clásica balcanización llevada al límite ya en Hearts of Iron. ¡Qué locura! ¿Cuántos países hay aquí? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con Bulgaria y Grecia, 13, 14, ¿no? ¡Qué locura, tío! Bueno, Rumanía 15, Hungría 16. Pura balcanización. Esto es nacionalismo en su pico de poder, probablemente. Una vez lo hayamos fragmentado, Yugoslavia puede intentar reintegrarse en sus partes constituyentes o darle la independencia completa a los Balcanes, reemplazando Yugoslavia con una alianza militar respaldada por un gran número de unidades libres compartido entre cada una de las naciones de los Balcanes. Ir por esta ruta de la independencia, los Balcanes tendrán más del doble de números... Ostras, si vamos por esta ruta, los Balcanes tendrán el doble de tropas que con las que comienza Yugoslavia. Brutal. O sea, que realmente vamos a ser como países mucho más potentes. O sea, es un país mucho más potente en realidad. Que es una alianza de países, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Pero es una alianza. El príncipe Pablo ya no está en el estado inútil que estaba en el antiguo diseño de Yugoslavia. E intentar mantenerla en el poder puede significar intentar alinearte a ti mismo con los con el eje, ¿no? Con los Axis. Y tanto Bretaña como, bueno, Gran Bretaña como Yugoslavia están muy opuestos a esta alianza con los Axis, así que hacer esto podría llevar a un intento de golpe de estado. De todos modos, si el golpe fracasa y Paul permanece en el poder, la regencia será difícilmente una regencia una vez hayan rechazado el derecho del heredero legítimo de tomar el trono, así que un nuevo rey se necesitará para guiar a Yugoslavia en su futuro oscuro. Pues Paul I pasa a ser el líder del partido fascista. Es un líder, un rey colaboracionista con el eje. No sé si a Yugoslavia le haría mucha gracia esto. Creo que Creo que Italia estaba como más interesada en que el territorio fuera suyo más que en otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, no es que... O sea, pinta bastante bien, la verdad. Tiene bonus bastante chulos. De ganancia de poder político de 10%, 0-10 de apoyo diario a los fascistas y más aceptación de la diplomacia fascista. Pinta bastante guay. Unirse a los aliados también trae sus propias dificultades. Más allá de la distancia con nuestros aliados en el oeste, el rey Pedro Peter tiene 12 años en 1936 y si intentas terminar la regencia demasiado pronto, puedes conseguir a un gobernante que no esté preparado para el gobierno. O sea que si acabamos la regencia de Pedro II demasiado pronto, consigue el rasgo de monarca bajo su edad. Nos da 10% de estabilidad, pero un montón de costes aumentados de consejeros políticos, leyes comerciales y leyes de reclutamiento más caras. O sea, es bastante, bastante duro eso. Si damos unos pocos años, el rey Pedro madura y se convierte en el heredero legítimo del trono yugoslavo y se casará con alguien más importante que solo los aliados. Bueno, consigue ser el heredero legítimo, ya los bonus son brutales, pasan de ser todo un más 25% a ser un menos 25%, bastante chulo. Pero ¿cómo que se casa? Hay un foco de una boda real que permite al rey Pedro casarse a sí mismo con alguna de las muchas princesas de Europa que están disponibles y se adaptarán dinámicamente basándose en el estado del mundo. Si el Kaiser alemán, el de Alemania, vuelve, por ejemplo, Yugoslavia podrá casarse con una princesa alemana, de forma similar a que se pueden casar con una princesa española si los carlistas ganan la Guerra Civil Española. Esta elección
será informada con el final de la Alianza Real, lo cual nos puede dar a Yugoslavia, puede meter a Yugoslavia en una facción con cualquiera que escoja casarse. Vale, pues con la princesa Alejandra de Grecia, resultando en una entrada histórica de Yugoslavia en los aliados. Mira, pues esto es interesante, tío, porque el camino monarquista, los caminos monárquicos siempre están presentes recientemente en el Hoi 4, y mola que lo introduzcan también en Yugoslavia. Sí, aquí pues efectivamente nos dan a elegir entre la princesa María Francesca de Italia y la princesa Alexandra de Grecia. Mola porque, como digo, pues se va a adaptar según el, o sea, este evento se va a adaptar según el estado del juego. Supongo que según las monarquías que haya en la partida, ¿no? Si no, supongo que aparecerán las clásicas. Yugoslavia no es el único país de Death or Dishonor que va a recibir algo de contenido nuevo. También lo va a recibir Rumanía, que ahora tendrá la habilidad, la posibilidad de cambiar de lados durante la guerra mediante una decisión siguiendo un golpe de estado en el gobierno. Sí, unirse a los aliados o unirse a los Axis, ¿vale? Esto creo que es la primera vez que vemos algo así en el Hoi 4. La posibilidad de cambiar de bandos. Ok. Mola. No me lo esperaba. Sobre esto, el foco de dividir Yugoslavia ahora es jugársela. Y sería pedirle a los poderes de Rumanía que le inviten a este follón, ¿no? Similar a las guarnición de la Segunda Guerra Civil. Perdón, similar al sistema de la Segunda de la Guerra Civil Española, cada nación puede ir apostando por cada estado de Yugoslavia, intentando acabar siendo el controlador, ¿no? Ah, no, cada nación puede poner hasta tres apuestas por un estado yugoslavo para intentar ser el controlador. Vale, exactamente igual que en la Guerra Civil Española, que podéis apostar tres veces por las guarniciones de los estados españoles. Y aparecían con más tropas, etcétera, y aparecían con una región leal a ti cuando estallaba la guerra civil, pues esto de forma similar. Cuando cada estado es reclamado, Rumanía puede presionar el botón y pedirle sus demandas a Yugoslavia, lo que puede llevar a unos Balcanes pues un poco interesantes, ¿no? Aquí vamos reclamando territorios, en el caso de Rumanía, y refuerzan la reclamación en uno, pone, ¿no? Hay más cambios que vendrán a Rumanía, pero ahora os voy a dejar en manos de nuestro productor. Hola a todos, soy Bas y os voy a presentar algunos más de los cambios que hemos hecho para Rumanía. En aquel momento, en febrero, uno de los usuarios del foro hizo varias sugerencias para Rumanía que no pudieron llegar a tiempo para la Resistance. Y en ese momento tampoco tuve el tiempo para hacer la lista completa, pero bueno, he hecho algunos de los cambios y quiero hablar de ellos. Previamente, algunos habréis dado cuenta de que los partidos políticos y los líderes en 1936 estaban cambiados. Históricamente, en 1936 el que estaba en el gobierno era el Partido Democrático PNI, con George Tarakescu como su líder. Armando Calimalescu era el líder del no alineado FRN. Y esto ahora ha sido arreglado y ahora pues todos están con sus afiliaciones de partido correctas. Esto significa que ahora Rumanía empieza en 1936 como un país democrático en vez de no alineado y también hemos hecho algo de equilibrio sobre estos cambios. Bueno, pues aquí vemos simplemente que han adaptado estos cambios. Este hombre tuerto está... Joder, mal los retratos, la verdad. Además hemos cambiado el partido fascista inicial a el líder a Octaviano Goga, que era el líder del Partido Nacionalista Cristiano. Esto significa que además hemos cambiado el partido inicial fascista al PNC. Lo que esto significa para el jugador es que ahora puede tomar el foco de la Guardia de Hierro. Ion Antonescu se convertirá en la figura líder del partido fascista y el partido será renombrado a la Garda de Fierro. O sea, que pasa a ser la Guardia de Hierro, ¿no? Que efectivamente luego el país pues, se convierte en la Guardia de Hierro. Otro cambio importante es que Cesprion. Que el golpe de estado que dio un tal Cesprion no fue contra el gobernante, el rey Miguel, sino contra la Guardia de Hierro fascista y han recolocado este foco al fondo del árbol fascista. Vale, que pueden dar un golpe de estado, ok.
Esto nos da, le da al jugador tres opciones para las que elegir. Podemos apoyar el golpe y poner al rey Miquel como el líder del Partido Democrático bajo una monarquía constitucional, forzar al rey Carol a abdicar y reemplazarle con el líder del Partido Popular más, del partido más popular, o gestionar al rey y permitir al rey Carol seguir en el poder mientras cambie sus actitudes a mejor. También hemos actualizado las prioridades estatales de algunos de los procesos de construcción para asegurarnos de que no le dan bonus de infraestructura a estados en los que ya hemos, que ya los hemos abandonado, como Bucovina, Besarabia o Transilvania del Norte. Y por último, pero no por ello finalmente, o algo así, le hemos dado a Constantin Sanatescu un poco de una mejora. Previamente era el único jefe del ejército con un bono defensivo y ahora está también disponible como general. Y esto es todo por los cambios de Rumanía. Vale, pues los de Yugoslavia me han molado mucho. O sea, bien, muy bien los de Yugoslavia. Quiero decir, mecánicas chulis de la Resistance integradas en el país y también actualizaciones del árbol de focos y nuevas opciones posibles. Eso está guay. Y de Rumanía me parece un poquito más bajón. Es como más corregir cosas que estaban mal hechas en el árbol de misiones y históricamente y tal. Pero bueno, también tiene estas interacciones con los, con Yugoslavia, por las que parece que les va a poder pedir cositas y tal. Pero bueno, Rumanía no ha recibido cambios en el árbol de focos, ¿no? Pero bueno, por supuesto, las olvidadas son, siguen siendo Hungría, Austria, que creo que no tiene árbol de focos. Desde luego, acaban siendo olvidadas. Polonia debería recibir un rework también. Albania a nadie le importa, pero yo qué sé, podrían haber aprovechado, ¿sabes? Y meterle, aunque fuera algunas, unos focos propios. Y eso hubiera estado guay, pero bueno. Pero en fin, esto, como digo, son cosas gratuitas que tenemos en la, con la actualización 1.10 para todos aquellos que tengan Death or Dishonor. En principio, pues podríamos haber esperado más. A Yugoslavia creo que se va a quedar guay. Rumanía creo que no, o sea, no creo que los cambios de Rumanía justifiquen jugar con el país de nuevo, sinceramente. O sea, no me ha dado la sensación a mí de que sean cambios que merezcan tantísimo la pena, no sé si me explico, ¿no? Yugoslavia desde luego puede ser un país interesante para jugar a partir de a partir del parche, pero bueno, creo que la prioridad va a seguir siendo Turquía, Bulgaria y Grecia, porque son el objetivo de la expansión. Aunque bueno, se agradece en cierta manera que retoquen Yugoslavia, podrían perfectamente no haberlo hecho. Así que en ese aspecto bien, tampoco vamos a criticar por criticar, o sea, eso está bien. Y me alegro de que corrijan algunos errores históricos de Rumanía, pero sin más, prefería que hubieran aprovechado para mejorar el país entero, ¿no? Pero bueno, quizá con esto es suficiente, ¿no? No lo sé. Nada más, chicos, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.